El 31 de diciembre de 1956, en la puerta del almacén y bar de la calle 10 y 40 de la ciudad de La Plata, Luis Tórtora, su dueño, homenajeó a un jugador del equipo de Cambaceres, creando un muñeco con su figura. Las calles se llenaron de música y a partir de entonces, la quema de momos o muñecos, el 31 de diciembre, se transformó en una tradición que perdura hasta nuestros días. Hola, mi nombre es Karina Sacco, soy parte del grupo Tradición Platense, nuestro Facebook es Tradición Platense, y el grupo La Tradición en esta ocasión hizo un muñeco que se llama La locura es un placer. Cristian y Emiliano son los que inician el trabajo, empiezan a tirar los primeros alambres, después se va sumando otra gente, como Diego, Lucho, Luciano, Tatiana, Tomás. Empezamos a trabajar en marzo, la idea, encontrándonos una vez por semana, más o menos dos, hasta que ahora hace un mes que nos estamos juntando todo el día, todos los días. Y bueno, la obra se trata de Dalí. Dalí es un pintor que está realizando una nueva obra y para eso se inspiró en pinturas de otros artistas conocidos como ser Miró, pintó una rana como Miró o pintó una hormiga como Klim. También realizó una obra de Frida Kahlo, creó una nueva obra. También tenemos dos obras de Dalí que son Las tijeras y La manzana con la mariposa. Mi nombre es Juan, estamos acá con Enzo, con Alfred, con Nacho, con Abraham, el Nari y Miche. Hace 28 años que hacemos muñecos en esta esquina. Este año vamos a hacer a dos superhéroes Lego, a Superman y a Batman. Y bueno, como siempre lo hacemos con cartón, madera y pintura. Los esperamos a las 2 de la mañana. Cada año, a partir de noviembre, el municipio invita a la inscripción del concurso al mejor momo. Obras de arte que crecieron año tras año, diseñadas en su gran mayoría por ingenieros y artistas plásticos que se inspiran en personajes reales o ficticios o quizás en escenas que simbolizan el año que termina. Bueno, hola, mi nombre es Martín, estamos acá en la Rambla de 14 y 72 con el muñeco al jaque. Muñeco tradicionalmente se construía en la calle 13 y 74 hace más de 20 años y bueno, hace unos años que ya lo trasladamos para acá. Acá con Emiliano construimos esta estructura en la que quisimos representar un poco la justicia, las injusticias. Tratamos de no explicar mucho la obra porque es como libre interpretación, peones que representan al pueblo con ollas en la cabeza, contra el poder que manipula el tiempo y bueno, contra el poder básicamente, eso fue lo que quisimos representar en este muñeco este año. Bueno, estamos el 7 de enero armando esto, los dos, más allá de la ayuda de la familia, por suerte, el apoyo y todo, pero lo hicimos entre dos personas, mucho laburo, mucho esfuerzo, pero bueno, lindo también ahora y contentos de cómo quedó todo. Valentín y estamos hace un mes más o menos. Me llamo Juan Franco y bueno, es el de App, el Clark Fredriksen. A la 1 de la mañana. 1:30. Hola. Hola. Me llamo Tomás. Estamos hace un mes más o menos haciendo el muñeco. Un calor de la madre. Todo
todos ayudan en la construcción. Y los niños, organizados, recolectan fondos mostrando sus latitas a los autos o peatones que pasan por sus zonas. Yo soy Santiago y estamos haciendo dos esponjas. Estamos recaudando para la pintura y los gastos. Yo soy Valentino. Sí, estamos recaudando plata para recuperar todo lo que gastamos en la pintura, todo eso. Gracias por la entrevista. Lo hicimos acá con los compañeros. Todo el barrio. Todos sí. El barrio. Algunos aportan más, otros menos. Somos acá del grupo de Parque San Martín. Ya es el 11 que hacemos, ahí tenemos las fotitos. Toda la plata recaudada es de los autos que colaboran. Toda colaboración, todo pulmón. Sí. De a poquito durante todo el mes. Sin burocracia. Se van juntando. Bueno, yo soy Matías Saletti. El muñeco lo hicimos acá, 7 chicos. Leo, Matías, Gastón, Nico, Santiago, ¿quién me falta? Dibu, y estamos contentos porque ya estamos. Hola, soy Víctor Sochanowicz, uno de los integrantes del grupo Cam Draco. Este año venimos a presentar Dinotopia, donde presentamos un parque de dinosaurios, donde mezclamos el presente con el pasado. En realidad, llevamos el presente al pasado y traemos el pasado al presente. Somos un grupo que viene trabajando hace más de 30 años. La historia trata de una niña que se dirige al padre y le pregunta al padre qué es una utopía. Y el padre le dice que es unos sueños que son casi imposibles de realizarse. Papá, entonces si yo quisiese que existan los dinosaurios en el mundo, ¿se podría cumplir? Lo llaman a los Dracos. Y los Dracos le construyen el parque de dinosaurios. Cientos de momos enormes y pequeños unen a sus vecinos en cada barrio, en un ritual único y esperado para despedir el año que termina y celebrar un nuevo comienzo.